Hola a todos, colegas, soy Saensa y estamos de nuevo con Igambana no Sakuyoru ni. Empezamos un nuevo capítulo, el capítulo 6. Creo que este era cortito, pero nos llevará un par de vídeos, me imagino. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara. Creo que aquí teníamos una chica como protagonista. Lo digo más que nada por el título del capítulo, que es Día de una chica. Tiene pinta, ¿verdad? En el anterior vídeo, pues acabamos el capítulo 5, en el cual había un chico que maltrataba a unos conejos, los asesinaba y bueno, pues terminó siendo él un conejo también, ¿no? Ese es el súper resumen del capítulo anterior entero. Así que nada, vamos a empezar. Os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etcétera, etcétera, etcétera. Espero veros por allí, que os unáis a estas redes sociales y que me sigáis. Venga, vamos al lío. A ver qué nos encontramos. Tropecé y pelé mi rodilla. Y encima de eso llegaba tarde. Fue divertido. Estaba corriendo. A ver, voy a subir un pelín el volumen. Creo que ahí está bien, ¿no? Solo ha habido tres ocasiones que puedo recordar de haber recorrido en la escuela. La primera era por gimnasia. Después de que los ejercicios de calentamiento terminaran, nos hacían correr montones de vueltas alrededor del campus y yo siempre fui mala en eso. Pero ahora no estoy llevando un uniforme de gimnasia, así que no es la clase de gimnasia. Segundo, durante el descanso, estaba bromeando con mis amigos mientras causábamos una conmoción, persiguiendo y siendo perseguida por ellos. Esto era divertido, lo amaba. Pero ahora mismo estoy llevando una mochila, así que no es durante el descanso. Lo que significa que debe ser la tercera. Oh, qué horrible. Este pensamiento relajado era solo una forma de escapismo. No habían otros estudiantes corriendo como yo. Esto es horrible. De verdad no quiero llegar tarde. Giraré en esa esquina y haré la última recta hacia la puerta de la escuela. Gira ahora por la recta final. ¿Eh? Justo en ese momento tropecé con algo que no podía ver. Bueno, si lo hubiera podido ver no habría tropezado. El hecho de que tropezara con algo significaba que no lo vi. Sufrí una caída tremenda y me pelé la rodilla. ¡Wow, wow, 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 wow! Mi rodilla empezó a arder y un dolor pulsante comenzó. Lentamente un poco de sangre comenzó a rezumar. La tracé gentilmente con mi dedo índice. La punta de mi dedo estaba ligeramente teñida de rojo. ¡Qué interesante! Mirando hacia ella desde la cima de una pared estaban dos yokais escolares. ¿Los puede ver? Y Gambara-san, eso no fue bonito. No había razón para hacerla tropezar. Está bien. Correr porque parece que llegarás tarde, tropezar y pelarte la rodilla. Creo que es un día que todos querrían experimentar al menos una vez. ¿Va a ser la chica del parche otra vez? Porque ya sí podía ver a los yokais, tenía esa habilidad. Y Gambara rió. Por supuesto, la chica no podía ver esas figuras. Ah, vale. Entonces no es ella. Uf, uf. Me levanté y miré hacia el otro lado del portón de la escuela, y luego esa despiadada campana. Las puertas se cerraron con un traqueteo y la tragicomedia de cerrarles el paso a los estudiantes que se apresuraban al último minuto se desarrollaba. Lo cual significa que viéndome a mí misma aquí, está 100% decidido que llego tarde. Lo cual significa que incluso si corro ahora no tiene caso. Entonces voy a caminar. Incluso si ya llego tarde, correr ahora solo sería ridículo. Mientras reía indiferentemente, comencé a caminar con tranquilidad. Desde lejos, los instructores de orientación educativa nos instaban a apresurarnos. Incluso si nos apresurábamos o no, ¿qué importa si de todas formas vas a enfadarte con nosotros por llegar tarde? Así que por lo menos, a cambio de que te enfades con nosotros, tienes que dejarnos disfrutar el agradable paseo matutino de 100 metros hasta la entrada. Esta era una buena temporada. Estaban chorreando sudor por correr con todas mis fuerzas hasta ahora. El viento que enfriaba mi sudor y me rejuvenecía se sentía increíblemente bien. Ahora que había tenido mi ración de esta refrescante mañana, llegué tranquilamente a la puerta de la escuela. Fui golpeada por el puño del profesor.
Ahora no. ¿Por qué estás caminando tan lento? Llegas tarde, ¿sabes? ¡Tarde! Sí, lo sé. Correría si pudieras llegar a tiempo, pero ya ha sido decidido que llegaría tarde. Basta de excusas. Si no te gusta correr, mañana puedes comenzar a salir más temprano de tu casa. Recibí otro implacable golpe en la nuca. Ahora está palpitando. ¡Qué divertido! De acuerdo, pon tu trasero en marcha y apresúrate a ir a tu clase. Será mejor que no vuelvas a llegar tarde a partir de hoy. Entendido. Rayos, al menos tu respuesta es decente. De acuerdo, ve yendo. No corras en los pasillos. Y con eso el profesor quedó satisfecho. Por una sonrisa y una respuesta honesta, esa era la mejor arma de un niño. Esa clase de intercambio también era un poquito agradable. Pasé a través del espacio que el profesor había abierto en la puerta y rompí a correr. Sí, hoy se siente como un día en el que algo maravilloso podría ocurrir. Tropezar, llegar tarde y ser golpeada por tu profesor, y eso es un día maravilloso. ¡Qué niña tan optimista! Ya paremos con este tipo de bromas. Oh, está bien, solo quería intentarlo. Si esa niña diría que fue un día maravilloso sin importar lo que le hagan. Gigambana sonrió y miró arriba hacia el edificio de la escuela. Por la desafortunada víctima de hoy de este travieso hobby de los yokais, sintió la más profunda compasión. Espera, que ahora está muy alto el volumen. Vale, ahí. Tomaré asiento ahora. Aikawa-kun. O sea, tomaré asistencia ahora. Aikawa-kun. Aquí. Adachi-kun. ¿Sí? El llamado de asistencia de la mañana. Responder esto significaba el comienzo de mi día escolar. Aquellos que están aburridos de la escuela o aquellos que todavía están cansados responden con lentitud. Eso me parece un desperdicio. Después de todo, si responde alegremente, podrías tener un maravilloso día de esa misma medida. Es por eso que, cuando mi nombre fue llamado, respondí con una voz excepcionalmente enérgica. ¡Aquí! Los bajos ánimos de antes, en contraste con mi claramente alegre voz, sorprendió a todos y comenzaron a reír. Si quieres reír, entonces ríe. No puedes revivir el mismo día escolar más de una vez. Es por eso que al comienzo de este día, conocido como Hoy que no volverá, tiene sentido recibirlo con gran espíritu. Bien, bien, aquí hay una buena respuesta. Todo el resto respondan así también. Siguiente, Nogami-san. Aquí. A partir de mi respuesta, la atmósfera de la clase cambió repentinamente. Todos comenzaron a responder con voces alegres, como si no quisieran perder contra la persona que fue antes que ellos. ¿Ves? Con un solo saludo feliz, el día puede cambiar. Me pregunto por qué nunca hacemos estas cosas tan obvias. Las personas que responden como si estuvieran aburridas terminan pasando el resto del día en aburrimiento, y eso es simplemente triste. De acuerdo, voy a juntar sus tareas, así que quiero que todos los de atrás se la pasen a la profesora. Espero que no haya nadie que olvidase hacerla. No debería tener que decir qué pasará si la olvidaron. La profesora amenazó con una sonrisa. Si olvidabas tu tarea, tenía el castigo de pellizcar y torcer tus mejillas. Dolía, y la gente que es pellizcada pone expresiones tontas, así que hace reír a todos, así que no había ninguna persona aquí que quisiera olvidar su tarea. Pero aún así hay algunos chicos imprudentes que sonrían desafiantemente y proclaman «¡Sí, la olvidé!» y se levantan de su asiento. Los chicos son tan descuidados. No hay ni una sola chica que lo olvidaría. ¿Eh? Los ejercicios no son realmente divertidos para nada. Ni siquiera recuerdo cuántas páginas de ellos tuve que hacer, así que puedo simpatizar. Igambana-san, la tarea de esa chica... Esa cosa desordenada de la cual Igambana estaba parloteando era sin ninguna duda el cuaderno de ejercicios de esa chica, el cual debería haber estado en su escritorio. La chica, murmurando lo extraño que era, todavía estaba buscando alrededor de su escritorio. Pero eso es extraño. A pesar de que juró haberlo puesto en mi mochila. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La persona detrás de mí estaba juntando las hojas de ejercicio de todos y me la estaban pasando a mí. No, esto no es bueno, si no la pongo aquí. ¿Por qué no está aquí? Esto es demasiado extraño. Al final, incluso yendo tan lejos como para voltear su mochila, su hoja nunca apareció.
De acuerdo, todos ustedes que la olvidaron pasen al frente. A pesar de que les dije que no la olviden, rayos. Habían 5 chicos y yo era la única chica. ¿Oh, por qué? A pesar de que sé que hice mi tarea y la puse en mi mochila. No dejaba de pensar de esa forma, como si no quisiera aceptar graciosamente mi castigo y me sentí muy mal. Apuesto a que solo la dejé en mi escritorio en casa. Mamá siempre dice, antes de que vayas a dormir asegúrate de que no estás olvidando nada. Y pensar en eso era doloroso, ahora estoy siendo castigada. Los 6 que la olvidaron formaron en línea y uno tras otro tuvieron sus mejillas pellizcadas y torcidas. Estos chicos olvidaban todo habitualmente. En serio, ¿cuántas veces tengo que decírselos hasta que dejen de olvidarlo? La próxima vez que la olviden, haré esto el doble, escucharon el doble. Tiraré sus mejillas hasta que su rostro se vea como el de un bulldog. Mientras los amenazaba, pellizcaba cada una de las mejillas una por una, exactamente de la misma manera en que pellizcarías y estirarías mochi. Viendo esas torcidas y graciosas caras, todos reían histéricamente. Hombre, normalmente estaría riendo con ellos. ¡Qué desgracia! No, esto es raro. ¿Olvidaste la tuya también? Sí. A pesar de que hice mi tarea, supongo que olvidé ponerla en mi mochila. Vaya, en serio, es muy decepcionante haber hecho tu tarea y hacer que se vaya todo a la basura porque la olvidaste, ¿cierto? Sé más cuidadosa la próxima vez, ¿de acuerdo? No era alguien que olvidara su trabajo constantemente, así que la profesora solo me regañó amablemente. Asentí alegremente y respondí claramente que sería cuidadosa la próxima vez. Cuando pensé que todo había terminado, el cuello de mi camisa fue tirado fuertemente hacia atrás. Pero todavía necesito castigarte. Aprende de esta experiencia y no la olvides de nuevo. Mis suaves mejillas fueron tironeadas, estiradas y torcidas. Supongo que mi rostro era muy gracioso, porque todo el mundo estaba reventando de la risa. Eso de alguna forma era gracioso. Incluso a pesar de que debería haber dolido, también me hizo reír. Listo, acabamos aquí. Regresa a tu asiento. Mientras decía esto y me dejaba ir, pude ver que incluso mi profesora parecía estar riéndose. Mis mejillas dolían. Todos se rieron de mí, pero fue divertido. Mientras sentía como si fuese la única que recibió una recompensa de la profesora, regresé triunfantemente a mi asiento. El dolor en mis mejillas ahora se ha convertido en un sentimiento placentero. Eso se vio doloroso, tener tus mejillas pellizcadas y estiradas así. No está mal, incluso a pesar de haber pasado por eso, todavía sigue pensando que fue divertido. Jeje, es algo genial, ¿no crees? Jeje, ¿no es interesante? Me hace querer poner la prueba aún más. La sonrisa de Gambana se retorció malvadamente, aunque en realidad no se le ocurrían más pruebas retorcidas que pudiera hacer. ¿A qué te refieres con probar? ¿No es obvio? ¿Probar si va a pensar que las cosas son divertidas sin importar cuán lejos sea presionada? Mientras los ojos de Gambana brillaron y se entrecerraron, Marie suspiró profundamente. Marie estaba comenzando a darse cuenta de que mientras Gambana estaba de buen humor, si fuese a interrumpirla con un comentario incómodo, Gambana haría pucheros de capricho. Mientras no empiece a decir que causará algún daño, supongo que puedo tolerarlo. No había forma de que Gambana pudiera adivinar los mudos lamentos de Marie. De acuerdo, vamos a intentarlo. Veamos si todavía pensarás que todo es divertido sin importar qué ocurra o cuánto seas presionada. Joder, el volumen, ¿eh? ¿Cómo se dispara? La chica que capturó la atención de la yokai escolar de mal carácter, en todo caso tuvo una serie de eventos desafortunados todo el día. En solo este día, los rayos del sol se sentían realmente bien, y sin pensar, mientras me dormía, fui repentinamente golpeada por mi profesor y ni siquiera sabía de qué página estábamos del libro del texto. ¡Continúa leyendo, vamos! Mi profesor está sospechando de mí. Piensa que me estaba quedando dormida. Uf. Página 48, gracias. Justo cuando la gente se estaba poniendo impaciente, las personas detrás de mí se volvió mi salvavidas. Durante esos momentos no hay ninguna chica que no sentiría que tiene unos amigos maravillosos. A pesar de que estaba en un buen aprieto por quedarme dormida, ya que era una sensación tan maravillosa que estaba feliz con ello. Luego fue el incidente de ciencias. Estábamos midiendo la temperatura dentro del tubo de ensayos. El profesor dijo que si no poníamos atención al termómetro, el tubo de ensayos podría romperse a pesar de todo. ¡Oh no! Ahora he hecho esto. ¿Por qué el termómetro tuvo que ponerse resbaloso de la nada? Detrás de ella reía la traviesa yokai escolar. ¿En serio? ¿Qué estás haciendo? Perdón. Resultó así. El termómetro sobresalió desde el fondo del tubo de ensayos. Cuando comenzó a chorrear como una pistola de agua,
Fue bastante cómico y todos en mi grupo comenzaron a reírse. Bueno, luego el profesor se enojó conmigo, pero aún así me divertí tanto. Luego estuvo la hora del almuerzo. Por alguna razón que no puedo entender, cuando estaba bebiendo mi leche, de repente subió hacia mi nariz y salió un estornudo gigantesco. Cualquiera puede decir que se sintió bastante horrible cuando terminé mi estornudo, pero luego tuve líneas de leche saliendo de mi nariz y todos en la clase comenzaron a reír. Debe haber sido contagioso, porque un sinnúmero de chicos comenzaron a brotar leche de la misma manera y la clase entera explotó en una carcajada explosiva. Yo y todos los demás estábamos aprestando a leche y rodando de la risa. A pesar de que sufrí eso, nada pudo mantenerme de caída y ni siquiera el menú del almuerzo podría vencer un cuarto lleno de risas estridentes. Y entonces, mientras limpiaba mi cara con mi pañuelo, no podía parar de reír. Ya sabes, quizás hacerle cosas mientras está bebiendo leche es ir demasiado lejos. ¿Incluso después de eso todavía piensas que es divertido? Es bastante dura después de todo. Oh, me hace querer verla llorar sin importar lo que cueste. Te haré llorar. Definitivamente te haré llorar. Apuesto mi título de gambana bailarina a la yokai escolar número 3 en eso. Por favor, no apuestes tu nombre en eso. Luego del almuerzo vino el divertido descanso de la tarde. Es el momento más divertido de la escuela. Todos los chicos salieron corriendo de sus salones al mismo tiempo. Correr alrededor del patio llenos de energía en un día con un clima como este. Ciertamente sería divertido. Yo también salí corriendo del salón con mis amigos. ¡Apresúrate! ¡Vamos, vamos! Los chicos volverán a quitarnos todos los balones. Si llegamos tarde, solo quedarán los balones desinflados. ¿Dónde deberíamos jugar? ¿Qué les parece cerca del equipo meteorológico? El pasto por allí se siente tan bien. Teníamos un montón de gente junta, un balón y el cálido pasto. Y solo con eso el descanso de la tarde brillaba vivamente. Oh, debido a que estaba corriendo con entusiasmo, no estaba prestando atención a lo que estaba delante de mí. Había una chica escondiéndose en el estante de zapatos y choqué violentamente contra ella con mi hombro derecho. Ella era, probablemente, de una clase superior. Su cabello era largo, hermoso, increíblemente impresionante. Lo siento. Moví demasiado el lado de mi hombro aplastado y comencé a girar y girar como algo salido de un cómic y luego caí. Estoy girando como loca, como una taza en un parque de diversiones. Esa sensación estaba viniendo en pequeñas piezas debido al shock de ese intenso dolor. Era un dolor tan agudo que se sentía como si la voluminosa cuchilla de un hacha estuviera dividiendo en dos mi frente. Debo haberme golpeado duro contra la esquina del estante de zapatos. Mientras me detuve, di la vuelta y me agaché. No deberías correr por los pasillos, jejeje. Lo siento, dijo esto mientras ponía una sonrisa serena, pero debido a que el dolor me hizo marear, ni siquiera podía abrir los ojos. ¿Estás bien? Hay tanta sangre. ¿De verdad? No pretendía recibir una herida tan terrible. Más importante, si no llegamos y conseguimos un balón, se los llevarán todos los chicos. Estoy bien, así que todos apúrense y vayan a buscar un balón. ¡Aguanta! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Llame a la enfermera! Perdió la conciencia y su postura perdió su gracia mientras colapsaba hacia el suelo. En el estante de zapatos en el cual se había chocado torpemente con su frente, una raya de sangre estaba densamente pegada. Viendo eso, las chicas dejaron escapar un grito espeluznante. Oyendo eso, los estudiantes comenzaron a reunirse. Los profesores, pensando que algo iba mal, también vinieron corriendo. En el centro de la multitud, la chica cuya sangre fresca continuaba derramándose perdió la conciencia. Saliendo de ese círculo, lo que se veía como la figura de un estudiante de clase superior caminó tranquilamente. Parecía como si los humanos no pudieran verlas. No importa cómo lo veas, esto es llevarlo demasiado lejos. Está bien. Es solo una herida lo suficiente como para enviarla a la oficina de la enfermera, o sea, de la enferma. ¿No es como si amenazara su vida o algo? No es una cuestión de grado. Te digo que lastimar a alguien es llevar esto demasiado lejos. ¿Por qué estás siendo tan mimada, Mari? Soy una yokai, ¿no es así? Soy la igambana bailarina y llevo a la enfermería a los estudiantes en los que me intereso. Ella es alguien en quien me interesa, ¿cierto? Incluso si se cae, o si llega tarde, si olvida algo, o es pellizcada. No importa lo que le pase, ya solo sigue diciendo que es tan divertido y yo quiero hacerla llorar sin importar lo que cueste. La chica fue llevada a la enfermería de la escuela. A pesar de que sus preocupados amigos se quedaron a su lado, no estaban permitidos en la enfermería. No había nada que hacer.
más que rezar por su bienestar y volver desalentados a casa. En la enfermería las enfermeras estaban viendo su condición. ¿Qué piensa, enfermera? ¿Será lo mejor que llamemos a una ambulancia? Ella está bien. El corte de su frente es bastante limpio. Pero se ha desmayado. Dije que está bien. Los niños no son tan frágiles. Probablemente solo estaba un poco sorprendida cuando vio un montón de sangre saliendo. Solo dejémosla descansar un rato y mantengamos un ojo en su condición. ¿Podrías hacerle saber a su maestro de curso que estará descansando por un rato? Ah, sí, entiendo. Afortunadamente no parecía ser una herida tan grave como parecía. Una venda había sido envuelta alrededor de la cabeza de la chica y ella estaba acostada en la cama. Ciertamente su apariencia era dolorosa de ver, pero de acuerdo a su expresión se veía más bien serena. En realidad ella tampoco pensó que había sufrido una herida tan seria. Su conciencia está un poco alejada, pero sigue aquí, por lo que los profesores decían, estaba durmiendo, pero en realidad estaba escuchando lo que pasaba a su alrededor. Gracias al cielo. Parece que no es una herida grave. Es un alivio, pero también se siente un poco decepcionante. En un día con un clima tan genial como este, cuando la campana sonó, corrimos simultáneamente fuera del salón. Estaba planeando jugar como loca. Y fue arruinado por golpear mi cabeza con un estante de zapatos. Aún así pensé que al menos se acabaría en un golpe. Bajo ninguna circunstancia pensé que me desmayaría. Hoy simplemente no me está yendo bien. Pero bueno, supongo que está bien. Estaba pensando, siempre quise dormir en la cama de la enfermería al menos una vez. Mi deseo se volvió realidad, así que tal vez eso es algo bueno. Dios, no vamos a ver el sprite de esta chica, ¿no? No lo han hecho. Desde lejos pude oír la campana que marcaba el final del descanso del almuerzo. Creo que es el quinto periodo. Es cierto, educación física. Si me levanto ahora mismo, podría usar el hecho de que no juego durante mi descanso del almuerzo y ejercitarme con todas mis fuerzas. A pesar de que me siento más enérgica, mi cuerpo se siente pesado como si estuviera medio dormido y no escuchará lo que le diga que haga. Voy a subir ahora un poco el volumen del juego. Es que tengo que estar continuamente, macho, con el volumen tocándolo, porque es que cada tema tiene unos volúmenes distintos. Hombre, a pesar de que este espectacular día no volverá a repetirse, porque estoy pasando este precioso día escolar durmiendo en este lugar. Tropecé y caí, olvidé mis cosas. En serio, este día simplemente no es tan grandioso. La chica que estaba intentando pensar con todas sus fuerzas en su sueño de dormir en la cama de la enfermería como algo bueno, ¿cómo podría esperarse de todas estas desgracias apilándose? Se estaba desanimando. ¡Ay! Oh, ¿estás despierta? La enfermera lo notó. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele la cabeza o algo? Nada de qué preocuparse. A mi juicio deberías dormir un poco más. La enfermera tenía una expresión brillante. Estaba contenta de que no fuera una herida grave. Entonces solo quiero regresar a clase pronto. El único día en el que puedo asistir a la clase del quinto periodo de hoy es hoy. No quiero desperdiciar mi única oportunidad de ir a la clase de hoy del quinto periodo durmiendo en un lugar como este. ¿Estás bien? Es porque estuviste corriendo en los pasillos que te lastimaste así, en serio. La maestra de mi curso también vino y se enfadó conmigo. La enfermera de la escuela diciendo tranquila, tranquila, estaba de mi lado. Supongo que podrías aprender que correr por los pasillos es algo malo si golpeas tu cabeza y recuerdas cuánto duele. ¿Cierto? No volverás a correr ni nada, ¿cierto? No lo haré. Respondía sintiendo con la cabeza y una sonrisa de alivio vino de ambas profesoras. Creo que la dejaré dormir un poco más. Creo que probablemente será capaz de regresar a tu clase eventualmente. ¿Eso crees? Muchas gracias. ¿Oíste eso? Por favor, descansa un poco, ¿de acuerdo? No debes forzarte. Quiero ir a gimnasia. ¿Qué pasaría si haces ejercicio y tu herida se abre? Luego de que el quinto periodo acabe, si parece que estás despierta, puedes regresar. Eso debería estar bien. Después del quinto periodo no hay ninguna otra clase. En resumen, mi vida escolar de hoy va a acabar aquí. Mientras decía que me sentía bien, intenté levantarme. Entonces la enfermera me detuvo y se enfadó conmigo, diciendo que debía dormir un poco. Pensé en intentar protestar, que estaba enérgica a mi manera, pero no me hizo nada bien. Eventualmente la maestra del curso se fue, y la campana anunciando el inicio del quinto periodo sonó. Desde el patio pude oír un corto silbido y luego comencé a escuchar los gritos entusiastas de todos. Eran las voces de mis compañeros. Incluso a pesar de que no podía verlos, podía saber que eran ellos solo por oír sus voces desde aquí. Eran Fujikun y los otros jugando y pasándolo bien.
La líder de las chicas, Negishi-san, y otros fueron regañados y luego comenzaron a discutir y fueron regañados por la profesora. Incluso a pesar de que no puedo ver el patio, solo con escuchar cuidadosamente puedo entender lo que está pasando allá afuera desde dentro de la enfermería. Dudo que la enfermería daba... Dado que la enfermería daba al patio, podía oír las voces en el campus realmente bien. Así que a pesar de que todo lo que podía hacer era mirar el techo de esta forma, incluso así, puedo saber lo que todos están haciendo. A pesar de que puedo saber lo que todos están haciendo, es como si estuviera tan cerca de mí. Pero no puedo ver a nadie. Soy la única que no puede estar con ellos. A pesar de que están tan cerca, sintiendo que estaba en un mundo lejano removida de todos, estaba triste. Jejeje, sabía que esto sería lo último. Parece que gané. He perdido algo de respeto por ti, Gambana-san. Está bien. Después de todo, le he cumplido su deseo de dormir en la cama de la enfermería. Qué triste. Ella solo quería hacer educación física con todos. Verás, cuando estás en la enfermería realmente puedes oír las voces del exterior. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están jugando? Puedes saberlo fácilmente. La maestra de la enfermería dijo esto con sus ojos mirando hacia la distancia. Incluso a pesar de que puedes sentir a todos disfrutando como si estuvieran justo a tu lado, no puedes verlo ni tampoco puedes estar con ellos. ¿Podría ser que estés hablando de ti misma, Gambana-san? Esto es sobre todo los yokais de la escuela, o mejor dicho, seres no humanos. ¿Es esto lo que significa vivir de la... después de la muerte? Me pregunto. La chica estaba pensando lo mismo. Sí. Si muriera, dado que todavía tengo muchos arrepentimientos en este mundo, probablemente desearía convertirme en un fantasma sin descansar en paz. Después de volverme un espíritu, ¿a dónde iría? La escuela es divertida. Si pienso en ello, paso más tiempo en la escuela de lo que hago en casa. Así que definitivamente si fuese a convertirme en fantasma, creo que podría convertirme en un fantasma escolar. Pensé distraídamente en eso por un tiempo, pero ahora mismo en esta enfermería, todo lo que podía oír era el sonido de las voces de todos, aparentemente divirtiéndose mucho. Comencé a sentirme un poco solitaria, supongo. Estoy así de cerca de todos. A pesar de que puedo saber lo que están haciendo todos y qué juegos están jugando, no puedo contarme a mí misma como uno de ellos. Mi simple deseo de al menos ver sus rostros no puede cumplirse. Lo odiaría, ser un fantasma así. Pero durmiendo aquí ahora soy un fantasma escolar. Quizás cuando golpeé mi cabeza con el estante de zapatos, realmente morí. Quizá me he vuelto un cadáver en esta cama. Esa extraña idea cruzó mi mente. Daba miedo, me concentré en mover mis dedos. Se mueven. No soy un cadáver. Pero mientras siga durmiendo aquí soy un cadáver, soy un fantasma. Pensé que ser un fantasma sería más divertido. Desapareciendo a voluntad, haciendo bromas misteriosas y pensé que podría estar siempre con todos. Odio esto. No quiero ser un fantasma así. Odio esto, siendo como un cadáver. La campana sonó marcando el final del quinto periodo. Entonces sonó el teléfono. La enfermera tomó el receptor. Ha sido de una gran ayuda, sí, gracias. Diciendo eso, colgó la auricular y después de revisar brevemente mi condición, dejó la enfermería. Mientras sus pasos se desvanecían, el silencio cayó en la enfermería. Comencé a levantarme lentamente. De repente me estoy sintiendo mejor. Mientras estaba siendo cargada, me había sentido tan pesada. Pero ahora ya me siento completamente mejor. Me pregunto cuánto tiempo debería esperar aquí. Intenté girar mi cuello y mis hombros. Cuidadosamente intenté tocar las vendas en mi cabeza. Sí, está bien. Me pregunto si la enfermera se apresurará a regresar. Si me voy ahora, podría llegar a tiempo para ayudar a limpiar el salón. Es la última actividad posible en la que puedo involucrarme hoy en la escuela. Intenté esperar durante un rato a que la enfermera regresara, pero no vino. Bueno, he dejado el rol de cadáver. Me convertiré en fantasma. Me levanté de la cama y me puse mis zapatillas de interior. El fantasma que quiero ser es uno que puede ir libremente por la escuela y jugar todo tipo de juegos con todos. Por ahora me haré uno yo misma. Abrí suavemente la puerta de la enfermería. El pasillo estaba a rebosar de ruido. Voces alegres, voces riendo, el sonido de muchos yendo atrás y adelante, el sonido de ellos en las escaleras, mostrando signos de personas. Aquellos que ciertamente estaban vivos eran sonidos rebosantes de la sensación de vida. Así es, este es el mundo de los vivos. Dejé de estar muerta en la enfermería y salí al pasillo. Estoy regresando, estoy yendo a mi salón y ayudaré con la limpieza. Me escapé rápidamente y regresé a mi clase.
Yoko-chan, ¿estás bien? ¡Mira tu cabeza! Sí, estoy totalmente bien ya, aunque me pican las vendas. Solo no te lo quites. Todos expresaron su preocupación por el vendaje en mi cabeza. Incluso personas que por lo normal eran completamente despreocupadas me preguntaron si estaba bien. Sentimientos como esos me hicieron sentir tan feliz. Todos me pidieron amablemente que descanse en lugar de limpiar, pero me negué. Por lo menos quiero limpiar el salón como todos. Porque después de todo, es divertido. Es lo último que se hace en un día escolar. Mi trabajo era limpiar la sala de ciencias. Poniendo las sillas encima de las mesas, todos comenzaron a dar vueltas por el cuarto con escobas. Más que barrer los pisos, se sentía como si estuviéramos persiguiéndonos. Después de todo, ni siquiera tuve mi educación física durante el receso. Así que usé cada poco de energía que tenía hoy en el momento que tuve para limpiar. ¡Espera, ey! ¡Para, detén eso, Yoko! Saltando y abalanzándose, jugamos como viejos dibujos animados de gatos persiguiendo ratones. Algunas veces nos resbalaríamos y caeríamos o chocaríamos con las esquinas de los escritorios, pero estábamos divirtiéndonos tanto que no sentimos nada. ¿Qué están haciendo, chicas? Mira quién tenemos aquí, al carapán este. Si corren así romperán algo. Perdón, Takeshi no Nomiya-kun. Fuera del camino. Sigue corriendo. ¡Ey, detente! Toma eso. La escoba que estaba usando para perseguir a mis compañeros que corrieron del cuarto de ciencias al laboratorio chocó con algo. ¿Qué? Pensé, y luego vino un fuerte plaf. ¡Uf! ¿Ves? No te lo dije. Yoko, ¿estás bien? Estoy bien, pero no parece que esta persona esté bien. Con lo que me había chocado fue el amigable y grotesco maniquí del cuerpo humano de la sala de ciencias. Había caído al suelo rompiéndose en incontables pedazos. Está bien. Si nos mantenemos tranquilas, no pensarán que fuimos nosotras. Vámonos, Yoko. ¿Yoko? Mis ojos se cruzaron con los del chico de gafas, quien tenía el mismo trabajo que yo. Va a ser la chica que murió y que estaba en el infierno, ¿os acordáis? ¿Y por qué estaba en el infierno? ¿Porque se suicidó? ¿Puede ser, verdad? Por eso estaba en el infierno. Porque este se había metido con ella o algo así. Creo que va a ser ella, por eso no nos han puesto el sprite. Este es Takeshi Nonomiya-kun. No es realmente un chico con el que haya hablado mucho, pero tenía una mirada de asombro en su rostro. Perdón, Takeshi Nonomiya-kun. A pesar de que me advertiste diciendo no rompas nada, lo siento. Incluso si te disculpas conmigo estaré en problemas. Discúlpate con el profesor. Sí, tienes razón. Perdón, Nachan. Iré a disculparme con el profesor, ¿de acuerdo? Te dije que no se enteraría mientras te mantengas tranquila. No podemos hacer eso, me voy a disculpar. Yo soy la que lo rompió. Nachan, no tienes nada que ver con esto, así que espera aquí. ¡Espera, Yoko! Pasé por el lado de Takeshi Nonomiya-kun y corrí hacia la sala de profesores. La profesora de la enfermería estaba allí también, así que fui doblemente regañada por no haberme quedado tranquila y por irme. Tuve el pequeño pensamiento en mi mente de quedarme en silencio para que no me descubran. Eso era cierto. Pero si acabo un día como hoy con sentimientos como esos, permanecerán en mi conciencia y obviamente me sentiré mal. Así que el profesor me gritó, pero mi conciencia estaba limpia. Ya he hecho suficientes travesuras durante la limpieza. Finalmente era hora de regresar al salón. Escuchamos a la profesora diciéndonos que tengamos cuidado al volver a casa. Entonces los pusimos de pie. Nos inclinamos. ¡Hasta luego! Todos mis compañeros sonaron en un gran coro. Comparado con sus saludos esta mañana, todos dijeron eso con un agradable sentimiento de liberación. Entonces todos comenzaron a hablar apresuradamente al mismo tiempo. ¡Vámonos, caminemos juntos! Hoy, en el camino de regreso, ¿quieres venir a mi casa? ¡Suena bien, vamos, vamos! De repente todo se sintió tan apresurado. ¡Yoko, vamos juntas! Mi amiga habló. Respondí con una amplia sonrisa. Perdón. Tengo un pequeño asunto del que encargarme en la escuela. Ve sin mí, ¿de acuerdo? ¿Oh? Hasta luego entonces. Te veo mañana. Bye bye. Sí, bye bye. Te veo mañana. Todos salieron corriendo juntos del salón. Las clases de los otros salones comenzaron a terminar una tras otra. El pasillo estaba bullicioso con niños apresurándose a casa.
Incluso ese bullicio con su ruido y plática comenzó a desvanecerse poco a poco. Desde el pasillo a las escaleras, desde las escaleras a la entrada, entonces fueron desapareciendo por el patio y la escuela comenzó a llenarse de silencio. ¿Se va a suicidar ahora? Si es la que yo creo, quizá lo haga, ¿eh? El sol poco a poco comenzó a decaer pintando de naranja el interior del salón. Desde la ventana que la profesora olvidó cerrar, sopló un frío viento, causando que las cortinas se balancearan con suavidad. Y el manojo de cortinas blancas oleándose al viento era algo que amaba ver desde que era una niña porque me recordaban a vestidos blancos. Te veo mañana, bye bye, ¿eh? Te veo mañana porque podremos volver a vernos. Eso es lo que una despedida significa, ¿verdad? Bye bye, todos. Hasta luego. Miré una vez más al anaranjado salón, luego me levanté lentamente y me fui. Todos fueron desde las escaleras hacia la entrada de abajo. Estoy yendo hacia arriba. ¿Se va a tirar por la azotea? Con cada paso que doy arriba, arriba a la azotea. Si va a hacer eso, no entiendo realmente el motivo. Abriendo la puerta a la azotea, fui recibida por la espectacular puesta de sol. Había dos figuras sombreadas con ese sol detrás de ellas. ¿Cómo fue, Yokonumata-san? Sí, fue un día realmente divertido. Porque las ve, y sí, era ella la que yo decía. Te encontraste con toda clase de problemas, ¿no es así? Sí, me tropecé, llegué tarde, olvidé cosas, me gritaron, me lastimé y fui enviada a la enfermería. Pero he hecho tantas cosas, y eso fue muy divertido. Perdí. ¿Y bien satisfecha? Sí, quedarse detrás como un fantasma se siente realmente solitario. No creo que pueda manejarlo. Yo también creo que está bien. Ser un espíritu, no hay nada divertido en eso. Lo mismo para los yokais. Quiero decir, no podemos dejar la escuela, porque no tenemos ningún lugar al que regresar. Sí, así que creo que iré a casa. Miré hacia abajo al patio iluminado por el sol de la tarde. Niños trabajando duro en sus actividades del club. Niños que no han quedado satisfechos solo jugando con el equipamiento. Puedo ver a todo tipo de niños. Solía ser uno de ellos antes, y hoy, ciertamente fui uno de ellos. O sea que no es el momento en el que se suicidó, o sea que es ella, estando ya muerta, que la han dejado volver a la escuela, pues para la apuesta, ¿no?, que ha hecho Igambana. Ahora, no tengo arrepentimientos, solo tengo una cosa que decir sobre cómo me sentí hoy. Fue realmente muy divertido. En la escuela tuve un día divertido como este, ¿no es así? Desearía haber prestado más atención cuando estaba viva. Numata-san, continué riendo, porque estaba feliz, porque me divertí. Ser capaz de terminar un día tan maravilloso riendo, eso me hacía tan feliz. Durante mucho tiempo reí. Tu promesa, no la has olvidado, ¿verdad? No, por favor. Igambana-san, ¿vas a comértela? Dado que es este tipo de promesa, te di el milagro de este día como regalo, para que así tu alma, aun con remordimientos persistentes, pudieran experimentar una vez más la vida escolar, y sea exorcizada de tu fuerte persistencia y dolor, para que pueda tomarla. Me hace relamer mis labios preguntándome qué clase de sabor se le ha dado a tu alma. Y Gambana rió y mostró cómo relamía sus labios con su lengua. Lo siento, Numata-san, si tuviera más poder... Está bien, gracias, cuídense, las veo luego, hasta pronto. Finalmente dijo eso y sacudió su mano como diciéndole hasta luego a un amigo cercano. Entonces su cuerpo lentamente comenzó a desmoronarse, suavemente. Su blanca alma, como el humo del incienso y como un globo arrastrándose lentamente en el viento,
comenzó a flotar hacia arriba. Y Gambana la arrancó suavemente y la sostuvo en sus blancos dedos, y con sus delgados labios puso su cola en su boca. ¿Qué? No te daré nada, es mi presa. No diré que la quiero. De acuerdo, voy a irme. Oh, yéndote tan pronto. Pensé que te quedarías a ver, quejarte y hacer algo de escándalo un poco más. Incluso si hago un escándalo de esto, de todas formas nunca escucharías lo que tengo que decir, ¿verdad? Eso también es cierto, supongo. Bueno, de hecho, solo hablar es inútil. Regresaré, creo que beberé algo de té por mi cuenta. Ayer encontré algunas deliciosas tortas de arroz llenas de fresas en la sala de profesores. Naturalmente, habían dos, ¿no es así? Las hay, así que voy a comerme ambas, dado que estoy segura de que Gambana-san estará llena después de esto. Marie dejó a Gambana con esas palabras mientras bajaba rápidamente las escaleras. ¡Ey, ey, espera, Marie! ¡Rayos! Y Gambana miró hacia atrás y adelante entre la efímera figura de Marie y el alma que sostenía en su mano. Una vez más, tomó un bocado de la cola del alma, pero sus cejas menguaron con preocupación. Como pensé, tu sabor no es lo mío. Escupiendo el alma con un ¡peh!, limpió su boca con un pañuelo. En ese instante el alma lentamente pasó por sus dedos y suavemente se elevó al cielo. ¡Oh! ¿Qué he hecho? Y Gambana sonrió amargamente mientras miraba hacia arriba. Como si estuviera siendo succionada hacia el cielo color crepuscular, se encogió en la distancia. Fue un trabajo sencillo después de todo. Y Gambana se encogió de hombros y guardó su pañuelo. Marie, ¿realmente no planeas quedarte todo para ti? Dame una, ¿de acuerdo? Si no lo haces, no te dejaré ver televisión en la enfermería. ¡Hey! ¿Estás escuchando? Pues sí, ha sido un capítulo corto, ha estado bien, ha estado interesante. Mira, y Gambana al final no ha sido el monstruo que parecía ser, ¿verdad? Bueno, pues próximamente veremos otro vídeo de Gambana. Empezaremos el capítulo 7, que podemos adelantar que se llamará Utopía. Bueno, guay, guay. Nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle like, suscribiros, dejad un comentario qué os ha parecido esta historia, os ha gustado. A mí sí. Además, no ha sido tan... Joder, después de haber venido de la historia del de los conejos, que fue tan cruel, ¿verdad? Y encarnada. Esta se siente simpática, al menos. Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Chao!